y cómo va a estar estructurado para que sepan cómo va a funcionar todo este entrenamiento de 3 días. Lo más importante, y como les dijimos a la gran mayoría, este es un entrenamiento donde vamos a tratar cosas fuertes. Yo les voy a decir, soy muy seria en unos puntos, vamos a hablar de organización del tiempo, vamos a hablar de cosas muy profundas, vamos el día de hoy a descubrir la raíz de tus problemas de autoestima, básicamente, ¿no? Cuando tú tienes problemas económicos, cuando tienes problemas con tus parejas, cuando tienes problemas con tus hijos, con tu familia, cuando no logras establecerte o hay algo por ahí que no cuadra en tu vida, todo, de verdad, todo tiene que ver con el nivel de confianza que tienes en ti, ¿ok? Uno de mis coaches me dijo, la cantidad que tienes en tu cuenta de banco o en tu cartera es igualmente proporcional al nivel de confianza que tengas en ti. Al principio a mí, hace como 5 años, ¿no? Yo creo que más como 7 años que estudié con este coach, me llegó así como de, ¿cómo? O sea, no, espérate. Y después lo analicé y dije, tiene muchísima razón. O sea, sí es algo real. Entonces, eso es en base al dinero. En base a las relaciones de pareja o al amor propio. También ve el nivel de personas que atraes, el nivel de relaciones que atraes. No nada más con parejas, cómo te llevas con tus amigos, con tus hijos, con tu padre, con tu madre, que es de lo que vamos a hablar específicamente el día de hoy. ¿Cómo es tu relación contigo? Todo eso, todo el tipo de relaciones que tienen que ver con amistades, con amor de pareja, con amor propio, también tiene que ver con el nivel de confianza que tengas en ti. Eso es en el área del amor. Y en el área de la salud, salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, dependiendo de cómo estés en estas 4 áreas de salud, porque tenemos 4 cuerpos, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y, mental, físico, espiritual y emocional. Son estos 3 cuerpos, mucha gente le dice que son 3, para mí son 4, ¿no? Que yo le incluyo también la cuestión de las emociones. ¿Cómo está tu nivel de salud? También tiene que ver con el nivel de confianza, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llama este entrenamiento Confía en ti y avanza? Ese es el significado real de la palabra confianza. Confianza significa confío y avanzo, ¿ok? Si no confío, no puedo avanzar. Si no confío, tengo miedo. Si no confío, tengo dudas. Si no confío en mí, estoy así como de, ay, es que quién sabe, es que tal vez, es que a lo mejor, y es que sí, no sé qué. Y entonces la mente empieza a llenarte de cosas y no haces nada, ¿ok? Entonces por eso este entrenamiento se llama así. Confía en ti y avanza, porque mientras confíes en ti, vas a avanzar. En el último día vamos a hablar específicamente de los miedos y de cómo trascender esos miedos, cómo convertirlos en poder y cómo es que el tomar decisiones, no importa que tomes una buena o una mala decisión, pero tomar una decisión es lo importante. Si te quedas en el sí, en el no, en el tal vez, en el quién sabe, no avanzas. Si dices que no, no pasa nada, pero vas a ir por un punto, te vas a ir en el punto de las circunstancias que te den ese no. Pero si dices que sí, también hay otro camino, un punto que te va a ir hacia todas las posibilidades del sí. Pero mientras te quedes en el no sé, no puedo, tal vez, a lo mejor, te quedas en las mismas, ¿ok? Eso lo vamos a ver el sábado. Mañana vamos a hablar de la organización del tiempo, porque ese es otro detallito, la mentada procrastinación. El mañana lo hago, el es que mañana puede ser, es que ahorita no tengo tiempo, es que, no sé, o sea, un montón de excusas que nos ponemos y que no organizamos. Entonces mañana vamos a hablar de la organización del tiempo, la organización de nuestras casas,
de nuestros negocios, de nuestros lugares. O sea, es bien importante la organización, tener una organización de todo. Y el día de hoy vamos a ver la raíz. ¿De dónde, fregados, viene todo ese problema que tengo, esos detallitos? Y me van a disculpar que a veces se me salen las cosas. Yo les voy a decir desde el principio, yo soy una coach irreverente. Así me lo han puesto, yo ni me lo puse, así me dijeron, tú eres bien irreverente, tú estás bien loca y me gusta. Me gusta estar loca. Me gusta reírme de la vida. Les voy a comentar rápidamente para que me conozcan, no es lo más importante ahorita, pero sí, muchas de ustedes que no me siguen, muchas de ustedes que apenas es la primera vez que me están conociendo, pues les cuento brevemente, yo soy Ixchel Cano. Mi primera formación profesional es como actriz, ¿no? Como artista, tengo una formación dentro de las artes escénicas específicamente, y a mí las artes escénicas me ayudaron a quitarme el miedo, me ayudaron a confiar en mí. Las clases de acrobacia no saben cuántos miedos me quitaron, cuánta carencia mental en el pensar que yo no podía darme una marometa, el pensar que yo no podía hacer malabares, el pensar que yo no podía hablar frente al público sin tartamudear, me lo quitó el teatro. Imagínense, yo de verdad tenía serios, pero serios problemas de tartamudez. No podía hablar un minuto sin estar tartamudeando. Y eso me lo quitó el teatro. La danza me ayudó un montón a expresar mis emociones. A veces no sabes ni qué tienes ni qué sientes, y la danza te puede ayudar a expresar, a sacar. La escritura, a través de la escritura estás perdonando muchas cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Hoy les voy a dejar una actividad para escribir y que a través de la escritura ustedes le den palabra a lo que están sintiendo, porque a veces no sabemos qué sentir. Pensamos que nos sentimos enojadas, que nos sentimos tristes o que nos sentimos felices. Esas son las únicas tres que siempre decimos, o estoy bien o estoy mal. Y no, la verdad es que tenemos miles de emociones, de verdad, así, miles de emociones. Nuestro cuerpo es una bola de emociones con patitas, pero no sabemos cómo expresar, no sabemos cómo se llaman estas emociones, no sabemos cómo sacarlas, y eso les voy a compartir, cómo a través de ejercicios de danza, a través de ejercicios de escritura, haciendo mandalas, escribiendo, pintando, cantando, cómo puedes reconocerte y cómo puedes comprenderte, que eso es lo más importante. En la escuela nos enseñan a comprender las matemáticas, las ciencias, la historia, el español, pero no nos enseñan a conocernos a nosotras mismas, y eso es lo que el día de hoy les voy a compartir, ¿ok? Después de años, casi 20 años de trabajar en las artes, yo dije, me encanta producir espectáculos, me encanta presentarme ante muchos espectadores en los teatros, pero a mí lo que más me gusta es lo que el arte hizo conmigo, y a partir de ahí me empecé a formar como arteterapeuta. Tomé entrenamientos con coaches súper reconocidos, empecé a trabajar el arte como herramienta de autoconfianza, que es el curso, el entrenamiento que yo hago en mi Academia de Liderazgo Emocional, y es como empecé a crear mi metodología para sanar a través del arte. Eso es lo que yo el día de hoy les voy a compartir, y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo funciona mi metodología? ¿Cómo es que yo les voy a garantizar que cada una de ustedes el sábado al mediodía, cuando termine este entrenamiento, sientan que avanzaron, sientan que encontraron ahí algo a través de una actividad que yo le llamo accionarte? Pongan mucha atención, porque la accionarte es lo que les va a dar la clave para muchas cosas que les tengo el día de hoy. Hoy les tengo regalos al final, les voy a dar regalos al final de este entrenamiento, y todo tiene que ver con la accionarte. La accionarte es accionar a través del arte. Nada de lo que yo les diga el día de hoy
les va a funcionar si no lo ponen en acción, ¿ok? Ningún gurú, ningún mentor, ni Tony Robbins les va a venir a cambiar la vida, quien sepa de Tony Robbins o quien lea libros de Osho, de quién más tenemos por ahí, ahorita se me olvidan todos los maestros, de Louis Hay, quien conozca a Tatiana Arias, nadie, ningún mentor, así gurú especialista, les va a cambiar la vida si ustedes no ponen en acción todo lo aprendido, ¿ok? Entonces, lo que yo hoy les voy a compartir, hoy tal vez les va a resonar y a lo mejor hoy van a terminar ya diciendo voy a directamente a la cama y es lo que yo también voy a hacer, pero mañana a primera hora las quiero a todas haciendo su accionarte. De lo que hoy yo te comparta, mañana temprano te vas a levantar a investigar, a hacer, a todo lo que te voy a decir. Entonces, este entrenamiento no te va a funcionar si tú estás buscando aquí una pastilla mágica que te haga que mañana te veas al espejo y digas, ¡ay, qué bonita soy! Ya me quiero, ya todo está perfecto. No, todo es un proceso donde te vas a sentir mal, en donde te vas a sentir muy mal, en donde te vas a sentir peor, en donde te vas a sentir la peor escoria de la vida, pero al otro día te vas a sentir bien, al otro día te vas a sentir mejor, al otro día te vas a dar cuenta que eres una chingona y al otro día vas a brillar. De esto se trata. Vas a subir, vas a bajar, a veces te vas a encontrar por cosas que no te van a gustar y por eso es que a todas les hicimos llenar un formulario. Quien no haya llenado ese formulario, por favor, llénenlo, porque gracias a eso nos podemos dar cuenta de cómo está también tu nivel de desarrollo personal. Porque aquí les quiero hablar directo, como dicen como el dermatólogo, directo al grano. No les voy a hablar bonito, no les voy a hablar así como de ay sí, no, les voy a hablar directo y hay muchas cosas que a lo mejor no les van a gustar, hay muchas cosas que les van a encantar dependiendo del nivel de desarrollo personal que cada una de ustedes tengan. A mí me interesa que al final ahorita les voy a pasar el formulario, no se preocupen. En este momentísimo les voy a pasar el formulario para que lo llenen. Porque a partir de ese formulario, uno, las conozco más, sé qué temas puedo abarcar, sé por dónde están, sé qué es lo que quieren, que es lo más importante. Aquí les voy a dar lo que quieren. Entonces es bien importante que llenen este formulario para que yo las pueda conocer y saber exactamente por dónde andan. ¿Cuál es el problemita que están teniendo? Se los voy a estar dejando aquí en el chat, pero no lo contesten ahorita. Se los voy a pasar también en el WhatsApp para que, de hecho, mejor se los paso en el WhatsApp para que lo llenen. Y, de hecho, me voy a desviar un poquito porque hay chicas nuevas en el chat y les voy a compartir que ya estamos aquí. Y que se conecten, ¿ok? Entonces ya estamos en vivo. Discúlpenme todas. Ahí está. Entonces, les acabo de pasar el formulario para quien no lo haya resuelto, lo puedan resolver, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Poco a poquito, si quieren ponerme alguna cosa en especial, el día de hoy voy a tratar de responderles a todas, pero el sábado ya nos vamos a ir de lleno a escucharlas, ¿ok? Entonces, ya sea que tengas problemas en las tres áreas maestras de la vida, salud, dinero y amor, cualquiera de esas tres áreas, si tú no te sientes equilibrada, si no te sientes plena, si hay algo que por ahí no te está haciendo sentir bien, todo es una cuestión de autoestima. ¿Ok? ¿Qué es la autoestima? Es, valga la redundancia, tener una estima propia, ¿no? Que tú te valores, que tú te aceptes, ¿ok? Entonces, para esto primero hay que entender muchas cosas. A mí me ha funcionado mucho entender el idioma, ¿ok? El idioma español, si ustedes lo entienden perfectamente, si ustedes saben el significado de las palabras,
van a entender muchísimas cosas. ¿Qué significa amor? Amor propio en este caso. El amor es aceptar. Grábenselo, tatúenselo, escríbanlo, muy importante. Yo no puedo amarme a mí misma si no me acepto. Yo no puedo amar a mi pareja si no lo acepto. Si todo el tiempo estoy viendo, ay, que no le pone el seguro a la puerta, que no le pone, que no lava los trastes, o sea, si siempre estoy como de, ay, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Tú te enamoraste así de él. A lo mejor fingiste demencia y creaste una estructura de esa persona, pero tú lo quisiste así. Entonces, si ahora vives con una persona que no te cae bien, es porque tú te creaste una falsa identidad de esta persona y no lo estás aceptando. Por lo tanto, no lo amas. Si tú todos los días en la mañana te ves al espejo y dices, uy, qué orejona estoy, uy, es que la nariz, es que la boca, es que, ay, no, es que la lonja, que no sé qué, no te estás aceptando. Ojo, que con esto no quiero decir que te conformes, porque absolutamente todo se puede cambiar. Si hay algo que no te gusta, lo cambias. Si no te gusta tu cuerpo, te paras más temprano y te vas a correr y haces ejercicio. Cambias tu dieta, cambias tus hábitos, haces algo para cambiarlo. Si no te gusta tu mentalidad, si no te gusta cómo reaccionas a cosas del ambiente, se cambia. Si tienes miedo a algo, se cambia. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? A través de profundizar en lo que yo le llamo la historia de nacimiento, ¿ok? Dicen por ahí que la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla, ¿ok? Si tú el día de hoy estás aquí conectada, no es por casualidad, ¿ok? Yo no creo en las casualidades, creo en las diocidencias, ¿ok? Las diocidencias o las coincidencias le dicen, pero a mí me gusta más llamarle diocidencias porque creo en la energía, creo en Dios, creo en la energía suprema, en lo que ustedes quieran creer, yo creo. Nada más que cada quien le pone el nombre que le quiera poner. Pero yo creo que el día de hoy, si tú hiciste un esfuerzo por conectarte aquí, es por algo. Cuando tú tienes la necesidad de encontrarte, cuando tú tienes la necesidad de cambiar, de mejorar, de ser una mejor versión de ti, no es nada más por tu propia necesidad. Es porque detrás de ti viene una generación de padres, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos. Toda la gente que viene detrás de ti, de alguna manera, está pidiéndote a gritos que por favor resuelvas la cadena familiar, que resuelvas ese problema que ellos no pudieron resolver. Todas tenemos esos detallitos de los genes. Y el día de hoy quiero que seas muy abierta, porque a lo mejor la información que te voy a dar te va a caer de golpe. A lo mejor vas a decir, no, yo todo lo tengo perfecto con mi familia, yo los amo, son mis papás, entonces ¿cómo los voy a odiar? Pero la verdad es que los problemas de autoestima que tenemos se originan en nuestros sagrados papitos hermosos, nuestras madres, nuestros abuelos, cómo nos educaron. Y aquí, ojo, no les vamos a echar la culpa. Tenemos que aprender a aceptar, a amar nuestro proceso. Por eso les digo, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Lo primero que yo hago con las chicas que entran a trabajar conmigo en mis diferentes programas, yo tengo dos programas que por aquí se encuentran algunas de mis alumnas, no me dejarán mentirlo, ya sea en el arte como herramienta de autoconfianza o ya sea en el programa de Mujer Obsidiana, lo primerito que les voy a decir es que hay que trabajar con nuestra historia de nacimiento. ¿De qué se trata la historia de nacimiento? Vas a investigar absolutamente todo lo que se pueda de tu familia. Todo. Desde el origen de tu papá, de dónde viene, dónde nació, en dónde se crió,
cómo lo educaron, tu mamá, de dónde nació, dónde la educaron, cómo fue su educación, qué le dieron, qué no le dieron. Todas esas cositas son sumamente importantes. Es un trabajo que a muchas les da flojera hacer y muchas de mis alumnas me lo han dicho. En los primeros días dicen, ay, ¿para qué hago todo eso? Y no sé qué. Y ya cuando se están viendo así con la cabeza revuelta, dicen, ahora sí voy a ponerme a trabajar en mi historia de nacimiento. Entonces, yo desde el día de hoy les recomiendo que empiecen a investigar toda la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, lo más que puedan investigar de dónde vienen ustedes, eso les va a dar la pauta para saber a dónde van a ir. Después de sus padres viene todo el proceso de su gestación, porque aunque no me lo crean, el cómo reaccionas a algunas cosas, si tienes alergia a algunas cosas, si eres demasiado intolerante a tal cosa, tu estado de ánimo en tales cosas, el cómo eres tú también se gestó desde los primeros meses en donde tú estabas en el vientre materno. ¿Ok? ¿Cómo fue el momento de tu gestación? ¿Cómo fue el momento en el que fuiste concebida? ¿Cómo fue el momento en el que tu padre estaba? Hasta el momento de la emoción que tu padre tenía en el momento en el que eyaculó en tu madre es importante. ¿Cómo estaba tu madre? También es importante. ¿Cómo se llevó a cabo todo el proceso de los 9 meses? También es importante. ¿Cómo fue tu parto? ¿En dónde naciste? ¿Cómo fue el clima en el día que naciste? ¿En qué hospital? ¿Fuiste de parto normal? ¿Fuiste cesárea? ¿Fuiste 7 mesina? Todos esos detalles son súper, súper importantes. Y eso nada más es el principio. De ahí nos vamos a ir a todo lo que yo le llamo los septenios. Bueno, no nada más yo, ya hay muchas filosofías que hablan de los septenios. Los septenios hablan de que los seres humanos, nuestra vida, se divide en 7 años. Cada 7 años pasas por un... ahorita voy a leer sus comentarios, chicas, porque los veo y me distraigo, pero al final vamos a abarcar cada uno de sus comentarios. Lo que yo digo aquí ha sido mi verdad, yo lo he estudiado por mucho tiempo, es lo que a mí me ha resuelto, pero también les invito a que ustedes abran sus posibilidades, su mente, su pensamiento crítico, no me lo crean todo a mí, para cada persona es un caso particular y cada persona va a tener también su espacio para poder hablar conmigo personalmente si quieren y que lo podamos profundizar, pero aquí voy a hablar muy, muy, muy abiertamente a muchos casos de los probables casos que pasan, ¿ok? Entonces, espérenme tantito, ahora sí, ya, no sé cómo ponerle aquí, pero les juro que les voy a leer al final, ya no les voy a hacer caso ahorita, no es porque no les quiera yo hacer caso, pero al final les hago caso a todos sus comentarios, pero sí, pónganlos ahí para si no se les olviden, o los pueden escribir en una libretita y al final los ponen, ¿vale? Entonces, siguiendo con este asunto, todos los detalles de todo lo que vivimos también en nuestros primeros 7 años, que es cuando funcionamos como esponjitas. Si ustedes se dan cuenta en los niños y las niñas, cuando tienen esta edad entre los 3 y los 7 años, todo lo absorben, todo lo que vean en la televisión, en las redes sociales, todo lo que tú haces, se lo heredas a tus hijos. También por eso es bien importante para quien sea mamá, mucha atención, porque los niños son exactamente igual de cómo somos nosotras. Y si quieres ser mamá, hay algo que nunca nos dicen, que nadie estudia para ser padre, pero la verdad es que sí, tenemos que estudiarnos a nosotras mismas y de ahí vamos a poder compartirles mayor conocimiento a nuestros niños. Tenemos 9 meses para estudiar también cómo hay algunas cosas que le van a involucrar a nuestros hijos. Entonces, todo esto es súper importante. Les vuelvo a repetir,
¿Cómo estaba la emoción de tu mamá cuando tú estabas en el vientre materno? También tiene muchísimo que ver en cómo eres tú. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, esto, mucho ojo, no es para echarle la culpa, sino todo lo contrario. Es para poder aprender, para poder perdonar, para poder agradecer, que es lo más importante. Tú tuviste a tu madre y tuviste a tu padre, dicen por ahí, porque tú los escogiste. Entonces, son tus maestros, son tus maestras de vida y por algo te tocaron. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, lo que hoy les voy a compartir con la primera accionarte, tiene que ver con el aprender a perdonar, el aprender a sentir, a reconocer esas emociones que tenemos. Porque a lo mejor ahora, como adultas, entendemos y decimos, claro, mi mamá me educó así porque era lo que ella sabía y era lo que ella tenía. Entonces, pues ahora que yo también soy madre, comprendo. Y todo eso está muy bonito, pero la cruel realidad es que la niña que en ese momento no tuvo la educación que necesitaba, no tuvo el apapacho de su mamá, no tuvo el apapacho de su papá, está dolida. Esa niña fue lastimada, esa niña fue maltratada en su momento y esa niña sigue con esa herida emocional. Por lo tanto, sigue creciendo físicamente, pero dentro de tu alma sigue siendo una niña lastimada, sigue siendo una niña violentada, sigue siendo una niña sola, una niña que no le hicieron caso. Entonces, es muy importante sanar esa herida y reconocer a esa niña interior que tienes lastimada. Entonces, sí se vale llorar, sí se vale enojarte, se vale sentirte frustrada, se vale mentarle la madre a nuestros padres, no con el afán de ser grosera con ellos, con el afán de que tú sanes. Ok, no se lo vas a decir de frente porque obviamente se van a, ¿no? O a lo mejor ya no están contigo, pero aquí lo que quiero que entiendas es que es bien importante que reconozcas tu dolor. Nos han enseñado que calladitas nos vemos más bonitas. Y eso lo que ha traído es generaciones de mujeres enfermas, generaciones de mujeres frustradas, generaciones de mujeres enojadas, confundidas, desesperadas, con problemas de autoestima. Entonces, sí se vale gritar, sí se vale romper cosas, sí se vale mentar madres, sí se vale exigir lo que nos merecemos por decreto divino. ¿Okay? Una cosa es que entendamos que nuestros padres nos educaron de cierta manera. Una cosa es que entendamos, por eso es bien importante estudiar esta historia de nacimiento, porque así entendemos, ah, ya entendí por qué mi mamá me educó de esa manera. Ya entendí por qué mi padre no estaba, ya entendí por qué mi madre me dijo esto. Muchas veces nuestras madres, no sé aquí, pero en mi caso particular y muchas cosas que he visto por ahí, nuestras madres no nos dijeron abiertamente que íbamos a menstruar y que nos iba a doler y que íbamos a sangrar y que íbamos a no sé qué. Y entonces, nada más, a mí en mi caso me dieron así como, ahí está la toalla y te las arreglas. Y para mí fue un trauma, así de, ¡ah! Yo quería que me abrazara, yo quería que me apapachara, que me dieran un tecito y nada más me aventaron la toalla así como de ya felicidades y listo. Hay muchas chicas a las que sí, hasta les hicieron fiesta, hasta les dijeron qué bueno y está bien. Pero si tú tuviste este caso, a mí en lo particular me costó mucho tiempo entender. Yo mucho tiempo no estuve enojada, estuve encabronada con mi mamá porque me aventó una toalla y no me explicó qué iba yo a sentir. Pero ahora entiendo, ah, ok, mi mamá pasó por esto, a mi mamá nunca le explicaron, a mi mamá no le dijeron, ¿no? Y ella no tenía esta historia que yo ahora tengo con mi menstruación, con mi sagrada menstruación, ella no la tenía, ella lo veía como asco. Como hay que nadie te vea, que nadie sepa, que nadie diga, tú cuando estás menstruando te pones de negro, te guardas y nadie sabe.
¿no? Entonces, muchas de nosotras tenemos esta historia. Muchas de nosotras vivimos en una sociedad de padres ausentes, en una sociedad donde el padre a lo mejor está, pero se tuvo que ir a trabajar, o tenía una doble vida, ¿no? O simplemente era muy fuerte verte, ¿no? A mí también me tocó un padre que esperó un niño y de pronto, chin, salí, no era niño. Mi papá todo el tiempo me hablaba y decía, sí, ese niño va a ser futbolista y mira las patadas que da y que no sé qué. Y de pronto, chin, le salí con vagina y ya no pudo comunicarse conmigo. Para él siempre ha sido así como de, ¿cómo me comunico con mi hija si yo solamente sé hablar con hombres? Y eso te trae a ti esa frustración. Y entonces empiezas a traer relaciones con hombres ausentes, con hombres que no se comprometen, con hombres que no te cuidan, con hombres que no te hacen sentir deseada o querida, porque tú estás buscando esa aprobación de tu padre, ¿no? Entonces, todas estas cosas, yo les estoy dando ejemplos. Eso es bien importante que sepan. Todos son ejemplos. Les voy a adelantar el regalo que les voy a dar. A las chicas que más participen el día, en estos 3 días del entrenamiento, les voy a regalar una sesión personal para que hablemos personalmente de cada uno de sus asuntitos, ¿ok? Porque yo les estoy diciendo cosas muy generales, muchas cosas que generalmente son un patrón dentro de la sociedad, pero a veces cambian, a veces hay situaciones totalmente diferentes. Por eso es bien importante que se pongan a estudiar su historia de nacimiento. De ahí van a venir muchísimas cosas. Y esa es una parte. Ahora, ¿qué pasa si yo no nací en mi familia, ¿no? Si fui adoptada, o si mis papás trabajaban mucho y yo me eduqué con mi abuela, me eduqué con mi tía, o me fueron a llevar a no sé dónde? Ahí entra la otra situación, que es la cultura. ¿Cómo te educaron? ¿En qué escuela fuiste? ¿Qué cosas veías en la televisión, ¿no? Porque la televisión ha sido una fuente de educación bien fuerte. Mucha gente se educa a través de la televisión, mucha gente solamente habla de temas de educación. Yo no sé dónde anden ustedes, pero generalmente en toda Latinoamérica el culto al fútbol es así como de, ¿no? O sea, la gran mayoría de los hombres habla de fútbol y ahora quién ganó y que la selección y que la copa de no sé qué. La gente no habla de temas más abiertos. Las mujeres, que la telenovela de no sé quién, que fulanita, que las noticias, ¿no? Las noticias también son un punto que nos educa y que yo a partir del día de hoy les invito que si realmente quieren cambiar, si realmente quieren evolucionar y sentirse plenas, apaguen la televisión. De verdad, la televisión les hace muchísimo daño. Y no es tal cual la tele en cuestión, ¿no? Es la programación que pasan en la televisión. Y aquí, en el día número 3, vamos a aprender a tomar decisiones, pero desde el día de hoy yo les invito a que empiecen a ser más conscientes de lo que ven en la televisión, de lo que escuchan en la radio, porque esa es una decisión muy importante también, que si ustedes tienen televisión, también hay canales buenos, también hay cosas que ustedes pueden ver, las redes sociales, ¿no? Porque ahorita ya la televisión está quedando como un poco atrás, ahorita ya está el TikTok, ya está el Instagram, ya está YouTube, ya está Netflix, ya está Disney, ya está Facebook, ¿no? Entonces ahí también ustedes tienen la decisión. ¿Pierdo mi tiempo en las redes sociales o tomo las redes sociales para trabajar, para compartir información? Ustedes toman la decisión y ustedes analicen del día de hoy cómo toman esta herramienta. Porque aquí la tecnología es súper importante, ¿no? La tecnología es algo que nos da muchas cosas, pero también nos quita.
Todo es cuestión de balance. Entonces, tú tienes que aprender a tomar la tecnología como bien te parezca. Y tú tienes que analizar si la tecnología te educa y te da herramientas para evolucionar, o si la tecnología te quita lo más sagrado que tienes, el bien más sagrado que tienes, que es el tiempo. ¿Ok? Eso es lo que más hace. Le damos más valor al dinero. Pero el tiempo es el que realmente tiene un valor muy importante. Entonces, las redes sociales, la televisión, el radio, todos los medios de comunicación, tú decides si te quitan tiempo o tú los vas a agarrar como herramientas. Ahí también te educas. Y esa es otra parte del por qué actualmente estamos con problemas de autoestima. Nos han vendido una falsa idea de la belleza, ¿no? Muchas mujeres están traumadas por su peso, porque son gordas, o porque son chaparras, o porque son orejonas, o porque son blancas, o porque son morenas, o porque tienen el pie más grande que el otro, o porque tienen más labio que el otro. Yo les digo, la gran mayoría de mi adolescencia me la pasé traumada por mi nariz. Yo estaba traumadísima por mi nariz. En la secundaria me decían nariz de pepino. Y entonces yo me traumaba así, estaba súper, súper traumada. Y yo odiaba mi nariz, la odiaba a un nivel, pero un nivel tan grande que me provoqué problemas de respiración. Yo tenía todos los problemas de respiración que ustedes se puedan imaginar. Sinusitis, rinitis, principios de asma. Me la pasaba con gripe todo el tiempo, con alergias. Tenía problemas de pulmonía. O sea, un grave problema físico de salud en mi vida por muchísimo tiempo fue todas las enfermedades respiratorias. Aunque yo no podía practicar ejercicio. Cuando yo entré a la Academia del Circo del Sol a entrenar circo, uff, o sea, no podía respirar porque era así como, es que como yo tengo asma, no, espérame, es que como yo tengo problemas de respiración, entonces yo me creía que yo era débil porque tenía problemas de respiración. Y ahí el primer entrenador, un ruso así, me dijo, nah, aquí no tienes problemas de respiración, vete quitando esos problemas de la mente porque son mentales y vete a arreglar por qué situaciones de tu vida tienes problemas de respiración. Algo en ti no está funcionando, estás teniendo miedo a la vida. Y entonces cuando a mí me dijeron que le tenía miedo a la vida, dije, ah, caray, a ver, espérate. Y lo analicé, y obviamente estuve en terapias, estuve en muchos procesos de investigación de qué significaba el aire. Y entonces me di cuenta de que el viento es lo primero que hacemos cuando nacemos. Cuando tú sales del vientre materno así, ¡fum!, lo primero que haces es respirar. Tus pulmones se inflan, lloras, sacas el grito así de ¡ah! O muchos niños tampoco no tienen esto, y eso también es importante que lo sepan, de que por qué tienen que investigar de qué forma nacieron, porque el viento o el ejercicio de respirar es lo primero que hacemos al nacer y es lo último que vamos a hacer al morir. ¿Ok? Es el aliento de vida, el espíritu. Los mayas, yo soy ferviente seguidora, ferviente estudiante de la filosofía maya, por eso les adelanto que todas las alumnas que estudian conmigo yo les llamo las tecas. Las tecas proviene del tolteca, porque, bueno, ya me fui a otras cosas, es que me encanta lo maya y me encanta lo tolteca, pero la filosofía también tolteca, ahorita se las voy a sincronizar porque estas dos culturas me gustan mucho, porque los toltecas eran los artistas de la vida. Los toltecas, para todas las civilizaciones de aquí de América del Sur, América del Norte, esta civilización que se gestó aquí, eran vistos como los locos, como los que se la pasaban bailando, los que se la pasaban cantando, los que se la pasaban disfrutando de la vida. Y los mayas, que eran los matemáticos, los científicos, entendían muy bien esto, porque los artistas, muchas veces no se ve así, pero piensan que uno estudia arte porque no quiere estudiar,
Pero la verdad es que el arte tiene mucho que ver con la ciencia. Y en este caso, los mayas, que también eran científicos y también estudiaban muchísimo todo lo que tenía que ver con la astronomía y el arte, ellos hablaban de que el tiempo era arte. Y que el espíritu que tú inhalas cuando naces y exhalas cuando mueres es el ikal. El ikal es el viento dador de vida o el espíritu. Entonces, las personas que tienen problemas de autoestima generalmente tienen problemas para respirar. Tienen problemas de asma, de sinusitis, de bronquitis, de alergias. Cualquier enfermedad que tú conozcas de las vías respiratorias tiene que ver con tu miedo a vivir, ¿ok? ¿Cuántas de ustedes tienen problemas para respirar? Por ahí pónganmelo en el chat. ¿Cuántas de ustedes tienen por lo menos 3 veces al año gripe? ¿Cuántas de ustedes han tenido problemas de respiración? O sea, de que no puedes, se te va el aire y te empiezas a sentir mal. Entonces, cuando no puedes respirar, todo tu sistema colapsa. Cuando tú no tienes un ritmo, porque la respiración tiene que ver con el ritmo, tú coordinas tu ritmo cardíaco con tu ritmo respiratorio. Esas dos cosas son súper importantes para tener paz espiritual, para tener equilibrio mental, ¿no? Cuando te sales de tu centro, cuando te enojas, cuando explotas, cuando te agarra el pánico, cuando no sabes qué hacer, es porque no estás respirando, ¿ok? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado. Les recomiendo que investiguen cómo nacieron, si de pronto tuvieron problemas para nacer, si el doctor les tuvo que hacer algo para que pudieran tomar la vida, ¿ok? Entonces eso es bien importante que lo revisen. Las alergias, dentro del área de descodificación, se habla de que las alergias tienen que ver mucho con los apegos de mamá, ¿ok? Cuando nuestra mamá nos sobreprotege, nos cuida así de que no quiere que nos pase nada, en mi caso así fue, y yo se los voy a... Yo tuve esta apertura en una clase de danza también, en donde estábamos jugando a que éramos una burbuja, y de pronto me di cuenta que mi mamá tenía una profunda necesidad a sobreprotegerme, porque ella fue lastimada. Mi mami fue violentada desde los 13 años y toda su vida creyó que la humanidad era mala, que yo no podía salir porque había gente mala, que en la esquina me podían robar, que el hombre de no sé quién me podía hacer daño, que la prima de no sé quién era mala, hasta que mi papá era malo, ¿no? Entonces también hay esos pequeños traumas que tienen nuestros papás, nos los heredan a nosotras. Y vuelvo a repetir, muy importante, hay que aceptarlos y perdonarlos. No es culpa de nuestros papás. Aquí les va una frase que a mí me ha cambiado muchísimo la vida. Si tú estás pasando por un... Si tú pasaste por violencia sexual, por violencia física, por violencia verbal, si tienes ausencia de tu papá, si tu papá no te quiso dar tal cosa, si tu papá trabajaba demasiado y no estaba en casa, si tu mamá se fue, si eres adoptada, lo que sea que te haya pasado, el día de hoy, te voy a decir, mi querida, me voy a meter una bronca, pero les voy a decir todos sus nombres. Adriana, Ana Luisa, Angie, Audrey, Betty, Cintia, Diego, que no me ha dicho cómo se llama Diego, Erika, Esperanza, Fuensanta, Janet, Lisbeth y Osorio, o Losorio, Lourdes, Lucía, Magdalena, María, Mari, Miriam, Nora, realmente G, dime tu nombre, por favor, porque lo más bonito que existe en la vida, el sonido más bonito que puedes escuchar es el de tu nombre, así que pongan su nombre. Nora, ya dije Nora, Ros y Sandra, les voy a decir aquí a los ojos, tú no eres lo que te pasó.
¿Ok? Ya no vuelvas a decir, es que yo soy así porque me pasó esto, es que yo soy así porque no me dieron, es que los negocios no se me dan porque mi familia no es emprendedora, es que a mí me cuesta trabajo hacer esto porque yo viví en una familia pobre donde no tenían dinero, yo soy así porque me violentaron, yo soy así porque fui violada. No, tú no eres lo que te pasó. Tú eres lo que puedes hacer con eso que te pasó. ¿Ok? Dicen por ahí que todas las personas vivimos a servir. Y lo que más me gusta de mi trabajo es poder cambiar las vidas de muchas personas. Si yo el día de hoy estoy aquí conectada, antes de estar conectada, estoy conectada con el Creador, con la energía divina, porque lo que estoy hablando el día de hoy no viene de mí, viene de allá arriba, viene de los lados, viene de donde ustedes lo quieran ver. Y por eso se los digo. Las personas venimos a servir. Cuando tú pones tu vida al servicio de otras personas, la bendición llega a ti. Y si a ti te violentaron, si a ti te lastimaron, si tu papá no estuvo contigo, si tu mamá no te dio lo que tú necesitabas, si lo que sea que te haya pasado es por una diosidencia, es porque eso que te pasó y que a lo mejor el día de hoy te está doliendo y que a lo mejor el día de hoy no lo has podido comprender, es porque ahí está tu bendición. Es porque gracias a eso tú lo puedes transformar y cuando lo transformes, con esa historia que te pasó a ti, puedes transformar la historia de otras personas. Gracias a que yo fui criada con un padre con problemas severos de carencia, gracias a que mi mami fue violentada de niña, yo ayudo a mujeres violentadas, ¿no? Gracias a que mi papá me decía que en la casa no había dinero y que somos pobres y que no sé qué, yo he trabajado, no saben cómo, con la abundancia. He tomado así cursos, he viajado a conocer mentores, he trabajado fuertemente para sanar mi relación con el dinero. Gracias a que yo vivo en una familia machista, ¿no? Yo he podido salir adelante, he podido sanar mi relación con el lado masculino. Yo he tenido las peores relaciones del mundo, he sido la más celosa, he sido la más traumada, la típica que se trauma porque, bueno, ahora existe eso del WhatsApp, de las palomitas, de que pones las dos palomitas en azul y ¿por qué me dejó en visto? Y entonces te traumas y dices, me está engañando, está con no sé quién, ¿por qué no está al pendiente del celular? Es que yo lo necesito, es que no sé qué. Esas cosas son horribles, horribles. ¿Qué necesidad tenemos de que nos contesten en el minuto, en el segundo exacto, cuando les contestamos, cuando les mandamos el mensaje? Eso también está hecho con un fuerte sentido para tenernos ahí con depresión, con ansiedad, con angustia, con temor a que nos vayan a estar engañando. Y les voy a decir, cuando desconfiamos en nuestra pareja, no es desconfianza en nuestra pareja, es desconfianza en nosotras mismas. Nosotras no podemos controlar el tiempo de los demás. Si ellos nos ponen el cuerno, es por sus carencias. Es porque ellos no tuvieron la educación, es porque ellos les falta algo, es porque ellos necesitan guardar un hueco que también proviene de sus carencias de padre y de madre, o de todo lo que vivieron en su educación. Entonces, chicas, todo tiene que ver con el nivel de confianza que ustedes tengan y ese nivel de confianza está directamente proporcional al nivel de educación que recibieron, ¿ok? Y no nos tenemos que traumar. Si nos pasó, es porque es lo que tenemos que transformar para que a partir de ahí evolucionemos. Yo he estado sin un peso. He estado en situaciones de celos, de rencor, de traumas, de un montón de cosas que no se las quiero contar hoy porque entonces ya nos llevamos aquí hasta las 12. Pero de verdad he estado en un punto muy mal, en un punto donde he estado sumamente depresiva,
he tenido problemas de ansiedad. El día de hoy estoy hermosa y reluciente, pero he tenido problemas de acné, como no tienen una idea. Toda mi adolescencia tenía serios problemas de acné. ¿Por qué? Porque tenía ansiedad, porque tenía problemas fuertes de quererme esconder, ¿no? Cuando las personas tenemos problemas de autoestima, nos queremos esconder y nos vamos como creando una capa. Muchas personas lo desarrollan con obesidad, muchas personas lo desarrollan con problemas de la columna. Yo tenía problemas horribles de la columna que también gracias a la acrobacia se me fueron quitando, pero yo siempre andaba así. Mi postura era como así todo el tiempo y así. Y como que te vas también deformando, ¿no? O sea, te deformas el cuerpo, te empiezan a salir lonjitas, te empiezan a salir arrugas, te empiezan... O sea, yo veo a la gente de mi edad que parece que tienen doble y que a mí me ven y me dicen, es que ¿cómo tú te ves así? Pues porque sonrío. Pero la gente conforme va teniendo problemas de o sea, estás viendo las noticias, estás viendo que a la fulanita la violentaron y es que asaltan aquí y es que yo vivo en un lugar donde no hay dinero y es que yo vivo en un lugar donde roban y donde no sé qué. Entonces te vas creando todo el miedo y vas así como... Y te vas haciendo viejita y te vas haciendo arrugadita y te vas haciendo así, 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 porque tienes miedo a la vida. Entonces, chicas, el día de hoy les voy a invitar a respirar. Vamos a respirar y a tomar la vida, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a ayudar, primer punto, a volver a nuestro centro. Siempre que te ataque la depresión, la ansiedad, tienes celos, el enojo, lo que sea que te saque de tu estado de plenitud, lo primero que les voy a recomendar es respirar. Y por eso el día de hoy voy a abandonar la silla y les invito a todas, y este es el momento de verdad para que prendan sus cámaras porque las quiero ver a todas. Le voy a poner aquí en la galería para poderlas ver. Y que no me dejen. Ah, ahora sí las veo a todas. Qué bonitas. Lucía, Lourdes, Sandra, prendan sus camaritas. Betty, Angie, no se vayan. No, que no les dé pena. Nos vamos a poner a bailar. Necesitas uno por uno. Nada más. Ya vi a Ana Luisa que ya está, pero bien prendida. Entonces, vamos a abandonar la silla. Y les voy a dar un ejercicio buenísimo para cuando les agarre el ataque, para cuando te dé el trauma, para cuando te salgas totalmente de tu cuerpo, de tu ser, de tu espíritu, hay que respirar, ¿ok? Muchísimas gracias a Miriam, que ya está ahí acomodándose, perfecto, así muy bien. Diego, ¿cómo te llamas? Dime cómo te llamas porque, a ver, voy a ver rápido el chat, nomás para que me digas cómo te llamas, porque ya no te quiero decir Diego. ¿Dónde está el chat? Ya perdí el chat. Ahí está. Dime cómo te llamas, por favor. Rápidamente. Rápido. Sí, te estoy hablando a ti. Creo que no sabes. Tú que tienes el nombre de Diego, hermosísima, que tienes el cabello recogido así, con una playerita como color durazno. Sí, a ti que te estás volteando hacia atrás. creo que no sabe que estoy hablando. Ah, Sonia. Ok, ya me dijo alguien más. Perfecto, Sonia. Párate, Sonia. Párense todas. Vamos a inhalar por la nariz. Ojo que hay muchas maneras de respirar, ¿ok? Esta solamente es una de las muchas maneras que tenemos para regresar a nuestro centro. Vamos a respirar por la nariz. Vamos a llevar el aire aquí a la pancita. No lo lleven al pecho. Cuando yo les decía a mis alumnos, respiren por la nariz, hacían esto. Y entonces ahí te quedas así con el estrés aquí y te lastimas el cuello. No. Es aquí, a la panza. Inhalo. La panza se tiene que llenar. ¿Ok? Lo pueden hacer con los brazos así. ¿Ok? Inhalo por la nariz. Y exhalo por la boca. Abro la boca, abro la mandíbula, así. No importa que parezca que tienen problemas mentales. Ajá, ajé,
Ahora, ¿han visto cómo los niños babean tanto? Los bebés babean mucho y están así con la boca porque están relajados, porque los bebés saben perfectamente de la vida, los bebés son maestros de la vida. Entonces, inhalo, subo brazos y exhalo y suelto. Ahí, ahí, ahí. Y les voy a decir cómo pueden quedarse. En mis clases de teatro nos decían, respira, sueltas y el que haga el charco más grande de saliva, gana. Ahí. Y ahí te quedas, ¿ok? Ahorita tal vez no lo vamos a hacer, pero les recomiendo que si hacen esto, después de llegar de trabajar, después de que estuvieron en el tráfico, después de que estuvieran en un problema fuerte de ansiedad o estrés, llego y ahí me quedo. Si estoy muy enojada, si quiero lastimar a alguien, si quiero así ahorcar a mi marido porque no sé qué. Si estoy pensando tonterías, si estoy pensando que no soy suficiente, que estoy orejona, que estoy gorda, que no tengo dinero, que la vida es cruel, que no sé qué. ¿Ok? Y ya que estoy en estas, les voy a pasar el remedio infalible para sentirse bien. Van a poner la canción que más les guste después de hacer esto. Yo les recomiendo que lo hagan 3 veces. Inhalo. Exhalo. Mucha tensión en tu columna vertebral. Mucha tensión. Que no te hagas así. Inhala. Conéctate con la energía creadora. Conéctate con Dios. Conéctate con quien tú creas. Pídele, por favor, que te comparta su energía divina mientras estás haciendo esto. Porque estás inhalando, estás tomando la vida y después sacas el estrés. Lo puedes sacar con un sonido. O con lo que ustedes quieran. Pero aquí lo más importante es que abras tu mandíbula. Si te duele aquí, si sientes que tienes mucha tensión aquí, es porque eres muy enojona. Entonces relájate. La vida pasa en un instante, la vida es demasiado corta como para vivírtela enojando, no vas a salir viva de esta, así que pásatela más relax, no te tomes la vida tan en serio, por favor. Inhala. Y de aquí, no me sigas a mí, vas a cerrar tus ojos si quieres, te voy a poner una canción que a mí me gusta mucho y tú te vas a sacudir. ¿Ok? ¿Cómo me voy a sacudir? Si tienes enojo, si tienes rencor, piensa en algo que te haga mucho enojo o si tienes un dolor, por ejemplo, si tienes un dolor en la cadera. Quien tenga dolores en la parte de la cadera baja es que tiene mucha preocupación por el dinero. Quien tenga problemas en las dorsales, quien tenga dolor aquí desde el cuello hacia abajo, es que tienen problemas de autoestima, que no se sienten merecedoras. Toda esta parte es el plexo solar para estar en plenitud hacia el sol. Si tú caminas chueca, si tú caminas hacia adentro, es que no te estás sintiendo merecedora de tomar la vida. Entonces, abre. Por esto este ejercicio también es para abrir el pecho. Este pecho arriba significa que yo soy. Cuando vamos a la escuela, en la escuela nos dicen, a ver, señorita Vázquez Cano. Yo soy Vázquez Cano. Señorita Vázquez Cano, entonces tú dices, presente. Cuando dices presente, alzas. Pero hay mucha gente, muchos niños que le hacen así como, sí, aquí estoy. Eso es que no estás presente. Esto es presente. Esto es presencia. ¿Ok? Tú estás presente aquí. Entonces, inhalas. Tomas la presencia. Sacas el estrés, sacas el enojo, ¿no? Si tienes problemas en el cuello, es que estás cargando demasiados problemas. Quieres controlar la vida del marido, de la novia, del novio, de los hijos, de la escuela, del trabajo,
tienes un montón de cosas cargando encima de ti, entonces relaja el cuellito, también puedes estar acá. Si tienes dolores de cabeza, es que estás pensando demasiado, no pienses y haz las cosas, ¿vale? Entonces, ya me callo, eso solamente son algunas cosas. Entonces, yo les voy a decir rápidamente el ejercicio y después les voy a poner una canción que me gusta, que me fascina. Y aquí lo importante es que cada una de ustedes lo disfrute, ¿ok? Entonces, la cosa de aquí es sacudirlo literalmente. Me duele la cadera, me voy a sacudir la cadera. Me duele los hombros, me voy a sacudir tal cual, pero con respiración. Muy importante la respiración. Inhalo, saco. Imaginen cómo el aire entra por tu cuerpo, se agarra ese dolor y lo saca a través de... Pueden gritar, pueden exhalar, pueden decir vocales, pueden hacer sonido del caballito, pueden hacer muchas cosas, pero no se lastimen la garganta. Si sientes que te está respirando, que te estás lastimando la garganta, no es por ahí. Tienes que inhalar, llevas el aire al dolor. ¿Sí escuchan ese ruido? Ese es de los más sanadores. Como que llevas el aire, golpea con tu paladar acá, con tu velo palatino, y sale así. Como sonido de refrescante. Es tu aliento que está sanando, que está sacando. Entonces, en cada movimiento que hagas, inhalo, me duele la cabeza, inhalo, las piernas, la cadera. Si quieres sacarte la energía sexual de alguna expareja, te sacas aquí, en la cadera, en las nalgas, en las piernas. Si te duele algo en la muñeca, todo lo vas a ir sacudiendo. Aquí la cosa es sacudirse. Lo vamos a hacer con respiración, lo vamos a hacer al ritmo de la música y lo vamos a hacer disfrutando. Eso es lo más importante. Si tienes algún dolor que te recuerdas y te quiere hacer llorar, llóralo. No pasa nada, estamos en confianza, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir. Los piecitos bien puestos, eso es bien importante que tengan los pies. A veces sí, si quieres levantar las piernas está bien, pero hay que tener una raíz, ¿ok? Vean sus pies como raíces. Si hacen este ejercicio descalzas, mejor. Me conecto con mis plantas de los pies, respiro, me conecto con Dios, con la energía creadora, con el universo, con lo que ustedes crean. Y de ahí me libero, ¿ok? Y la cosa aquí es que conecten con la energía creadora, porque como por ahí dicen, somos hechas a imagen y a semejanza de Dios o de la creación. Eso quiere decir que nosotras también somos dioses, ¿ok? Cada una de ustedes, Esperanza, Adriana, Ana Luisa, Ros, Cintia, Sandra, Karina, todas ustedes son diosas. ¿Ok? No se crean menos. Ustedes son diosas y se merecen absolutamente todo lo que deseen. Así que me callo y ahora sí, hacemos todas la respiración. No olviden respirar y bailar. Espérate. Ay, no se pone. Ahí va, respiren. Ah, es que tengo el volumen bajito, por eso no se escucha. Ok, respiro. Y ahora sí. Cause I'm happy, clap along if you feel like
Abro la boca. Me relajo ahí, eso. Sácalo, Janet, sácalo. Eso. Sácalo, Cintia. Sácalo, Anita. Ahí donde duela, mueve donde te duela. A mí me encanta hacer eso. No saben cómo esto me ha salvado la vida de muchas depresiones. ¿Cómo es que a través de esto, tan sencillo, pero de pronto tan complicado, porque a nosotras nos encanta complicarnos? Respira, respira antes de sentarte. Inhala otra vez. Aquí levanta tus manos. Ahí no sé si me veo. Levanta tus manos, las manitas bien abiertas, las palmas de las manos, para recibir la energía. Después de esto se van a ir a dormir bien tranquilas. Bajo despacito. Aquí en esta posición de agradecimiento, pongo las manos aquí en mi corazoncito para agradecer a mi cuerpo hermoso, porque a veces le decimos al cuerpo que no puede, que no sé qué, que porque estoy flaca, que porque tengo esto, no sé qué, que porque tengo la lonja, que porque... Entonces, no. Agradece a tu cuerpo hermoso, apapáchalo, respira profundamente, date un masajito ahí donde te duele, date un masajito ahí, date besitos aquí. ¿Cuántas veces al día te dices que te amas? Aquí, te amo, Nora. Te amo, Eva. Te amo, Adriana. Dile a tu cuerpo que lo amas. Dale besitos. Aquí. Ay, en las rodillas. A tu pelo. Dile, te amo. Te amo. Te amo, Janet. Te amo, Sandra. Te amo, Lourdes.
Respira y dile a cada una de las células que te amas. Yo les recomiendo que esto no lo dejen aquí. Esto no es nada más para este entrenamiento. Les recomiendo que lo hagan cada uno de sus días, porque de verdad que les va a hacer la vida más sencilla. Se los vuelvo a repetir, no se la tomen tan en serio. No vamos a salir vivas. Así que pásensela más a gusto. Esta es una de las primeras accionartes que yo el día de hoy les recomiendo. Es la más sencilla, la más fácil, la que pueden hacer en cualquier momento, pero es decisión tuya. Si tú al final de este entrenamiento decides continuar con tu vida como hasta ahora, no significa que lleves una vida horrible, pero si estás aquí es porque hay algo, es porque hay un huequito de tu corazón que sabe que no estás totalmente plena, es porque hay un detallito que quieres trabajar. Entonces, ese detallito que quieres trabajar, yo te invito a que lo trabajes todos los días, que todos los días te despiertes, que agradezcas a tu cuerpo, que ya no lo juzgues. Si no te gusta algo, ya te dije, levántate temprano, estudia, empieza a hacer algo para que te sientas mejor contigo misma. Todo se puede cambiar. Y sobre todo, vamos a perdonar, vamos a agradecer, vamos a sentir, vamos a tomar ese proceso. Rápidamente les voy a decir la accionarte número 2. Esto es para que lo hagan todos los días. O sea, todos los días yo te recomiendo que por lo menos una canción diaria, con una canción diaria que te pongas al día, conectas con la respiración y te pones a bailar y disfrutas, tu vida va a cambiar, de verdad. Nada más con una canción. Ya si te alocas como yo y te pones toda tu selección musical de, no sé, de la canción que te guste y te pones a hacer el quehacer, te pones a trabajar, te pones a hacer lo que sea con la música. Yo vivo con música, no puedo vivir sin música. De verdad les va a cambiar la vida. Punto número 2, y pongan aquí mucha atención porque aquí es donde viene lo sabroso, ¿ok? Antes de irnos, chicas. Accionarte para terminar esta noche y con la cual se las voy a contar como puntos. Quien haga esta accionarte del día de hoy, quien la comparta en el grupo, además de las otras que les voy a dejar, van a tener una sesión personal conmigo para que trabajemos directamente con lo que sea que quieran trabajar, con cualquier duda, con algún punto en específico de ahora que ya están entendiendo por qué, con sus papás, con sus mamás, con todo, lo vamos a aclarar en una sesión personal, pero necesito que accionen a través del arte. ¿De qué va? Pongan mucha atención. Vamos a escribir, ¿ok? Este ejercicio les va a cambiar la vida, se los aseguro. Vas a hacer una carta, bueno, en realidad, tal vez tres cartas para que amarre. ¿A quién le voy a escribir? Le voy a escribir primero, es muy importante el orden, ¿ok? El orden es muy importante. Primero, ¿a quién le voy a escribir? Le voy a escribir una carta a mi papá. ¿Por qué primero a mi papá? Porque de ahí viene el origen, ¿ok? El origen es de las gónadas de nuestros padres, vienen los espermatozoides y de ahí fue donde llegaste. Entonces, primero le vas a escribir una carta a tu papá. Después, ¿a dónde vino el espermatozoide? A tu madre. Le vas a escribir una carta a tu mamá. Y por último, naciste tú y vas a escribirle una carta a ti, a tu niña interior, a la niña de hoy, a la niña del futuro, a ti, ¿ok? ¿Qué va a contener esa carta? Esa carta la vas a escribir con lo que tú nunca le has dicho a tu papá, lo que te has quedado ahí con esos huecos, con ese rencor, con esas cosas que dices, ¡ay, las tengo ahí guardadas, pero no se las he podido decir! O a lo mejor no te habías dado cuenta hasta hoy que hay cositas, detallitos que hay que resolver con papi. Le vas a escribir todas esas cosas, no se las vas a decir de frente, o a lo mejor ya no vive, se las vas a decir a su alma. Las vas a escribir para depurarlo de tu sistema. Aquí ya no funciona.
Nosotras somos agua. Los seres humanos somos más del 80% de nuestra consistencia es agua. Por eso hay que tomar agua. Por lo tanto, el agua, cuando tú la dejas estancada, cuando tú dejas una cubeta, ahorita ya está empezando la temporada de lluvias aquí, gracias que ya nos vino la lluvia. No sé en dónde ustedes estén, pero aquí ya está llegando la lluvia, hay que agradecerla porque es abundancia, pero si tú la dejas en una cubeta o tú ves los charcos de agua, ¿qué es lo que les pasa? Se llenan de moho, empiezan a crecer los microorganismos, el agua estancada se echa a perder. Así que si tú no te mueves, ahorita que te moviste, que te zangoloteaste y empezaste a sacudirte, ya se movió el agua. Algo se movió en ti. Entonces, todo eso hay que sacarlo. Cuando hay un dolor, cuando hay un rencor, cuando hay algo que está estancado, se vuelve enfermedad, se vuelve trauma, se vuelven un montón de cosas ahí, entonces hay que sacudirlo. Lo vamos a sacudir con esta carta. A mí me encanta una filosofía hawaiana que se llama el Ho'oponopono, que yo creo que muchas de ustedes lo deben de conocer, y si no lo conocen, básicamente es una fórmula que te ayuda a resolver problemas familiares con cuatro palabras maestras. Cuatro palabras maestras que son lo siento, perdón, gracias y te amo. ¿Quién ha escuchado de las cuatro? Nada más levanten así la manita. ¿Quién ya había escuchado del Ho'oponopono? Muy bien, Ros, Cintia, Fuensanta, Magdalena, Sandra, ay, Diego, ¿cómo te llamas, Diego? Ya se me olvidó. Ay, espérame, ahorita lo busco. Sonia. Sonia, ok. Sonia hermosa. ¿Quién está ahí? Lourdes, muy bien. El Ho'oponopono es una fórmula, y como les dije, en el teatro, yo también aprendí estas cosas, todo tiene que ver con cosas científicas, las cosas holísticas tienen que ver con la metafísica, con la ciencia. Y el Ho'oponopono habla de cuatro palabras sagradas que cuando tú las dices, algo cambia, ¿ok? Lo siento tiene que ver con sentir. En el español a veces nos confundimos porque decimos lo siento, pensamos o lo asemejamos con perdón, ¿no? Pero aquí en el Ho'oponopono, lo siento significa de siento. Entonces, cuando tú vas a escribir tu carta, querido papá, siento dolor porque cuando era yo muy chiquita me pasó esto, y siento que no te pude haber conocido, siento no haber sentido, que no estuviste, siento que no me compraste los zapatos, siento que no me abrazaste, siento dolor, siento pena, siento frustración, sentir de que estás sintiendo. Y ese es un punto muy importante porque estás reconociendo tus emociones, ¿ok? Entonces vas a escribir esta carta poniendo énfasis en que sientes todo esto. No importa el orden, ustedes lo pueden ir escribiendo. Yo nada más les estoy diciendo, piensen en esta energía del Ho'oponopono porque les va a ayudar a depurar. Y ahí van a encontrar todas las emociones que a lo mejor no les han puesto nombre, ¿ok? Entonces ahí van a encontrar el nombre. A lo mejor no sé qué siento, y es válido. No sé qué siento porque cuando tú me dijiste tal cosa, me paralicé. Y está bien, pero por ahora está bien. Ya después lo vamos a ir depurando para quien quiera seguir trabajando. Y si sientes que no encuentras la emoción, ya la iremos encontrando. Pero ahorita vas a trabajar con lo siento de sentir, ¿ok? Sí, hermosísima, se está grabando y se las voy a pasar en el grupo, no te preocupes. Lo siento. Gracias. Muy importante agradecer. Querramos o no querramos, nuestros padres son el vehículo por el cual llegamos a este planeta. Nos haya gustado o no nos haya gustado cómo nos educaron, gracias a ellos estamos aquí. Y nuestros padres son nuestros primeros maestros. Lo que nos vienen a enseñar a través de todas estas carencias, del enojo, o no, yo nada más estoy hablando de cosas relativamente negativas. A lo mejor aquí a ustedes les ha tocado unos padres increíbles y está bien y las felicito y qué buena onda que les tocó así, pero a veces no. Entonces aquí también.
Estas cartas de preferencia pues son para dentro de estos 3 días que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Lo siento, gracias, gracias porque me diste, gracias porque estuviste, gracias porque no me diste, gracias porque no estuviste conmigo en tal lugar, gracias. ¿Ok? Yo voy a agradecer cada uno de los faltantes o de lo que nos dieron. Al final de cuentas, siempre nos van a aportar algo. Lo siento, gracias. Perdón, muy, muy importante el perdón. Cuando yo le doy el perdón a alguien, no es para beneficiar a esa persona, es para beneficiarme a mí. Cuando yo perdono que no viniste, cuando yo perdono que no estuviste conmigo en mi graduación, cuando yo perdono que no me dijiste que me amabas, el efecto no es para esa persona, es para mí. El perdón es uno de las más sagradas medicinas que existen en el mundo. Entonces ahí también, perdón por esto, perdóname por lo otro, te perdono también por cualquier cosa, pero de verdad díganlo con fe. Si no lo sienten, no pasa nada. Ahorita les voy a decir qué pasa, porque al final viene lo más fuerte. El más fuerte es te amo, ¿ok? ¿Por qué nos da tanto miedo decirle a las personas que las amamos? ¿Por qué no podemos mirar a los ojos y decirle a alguien que lo amamos? ¿O por qué cuando nos dicen te amo es así como de... Porque el amor es la energía más sagrada y más fuerte que existe en el universo. Y cuando la decimos es como... ¡Ah, caray! Esas sí son palabras mayores. Entonces también ahí te amo. Y acuérdense qué significa amor. Significa aceptar. Cuando estoy diciéndole a mi papá te amo, a pesar de que no estuviste, a pesar de que me lastimaste, a pesar de que tal cosa, es porque estoy aceptando ese proceso, ¿ok? Ahora, Ixchel, ¿qué pasa si yo no quiero decir que amo? ¿Por qué no? Porque estoy enojada, porque no estuvo conmigo y yo no lo quiero perdonar y yo no quiero sentir y yo no sé nada. No pasa nada. Ahora, van a escribir lo que sientan del corazón, pero que realmente lo sientan. Si no lo sienten, entonces ahí está el aprendizaje. Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde ya hay que meternos a un proceso más fuerte de entender por qué no amamos, por qué no podemos perdonar, por qué no podemos sentir, por qué no podemos expresar eso que está ahí, que sabemos que hay algo, pero que no lo podemos expresar. Entonces, muy importante que le pongan atención, ¿ok? Segunda carta, lo mismo con mamá. Lo siento, mamá, por esto, por lo otro. Gracias por esto, por lo otro. Perdón, te perdono y te amo. Y por último, para nosotras, ¿ok? Querida Lourdes, querida Janet, te escribo esta carta sintiendo esto, siento no... cuidarte, siento no estar poniendo mis límites, siento que no me he dado cuenta de estas relaciones lastimosas que he atraído a mi vida, te perdono por no cuidar tu cuerpo, me perdono por no dormir bien, por no comer, por no sé qué, por todas esas cosas que nos flagelamos, nos encanta flagelarnos, nos encanta no dormir, no comer, estar en relaciones que nos hacen daño, nos encanta tratarnos mal. Entonces ahí mucho ojo con eso, porque eso también nos va a hacer conciencia de qué tanto nos estamos cuidando, qué tanto realmente nos estamos venerando como diosas que somos, ¿ok? Si tú acostumbras tener tu altar, si acostumbras tener tu imagen, si acostumbras venerar a un ser, a un dios, a una energía, también tienes que aprender a venerarte a ti, ¿ok? Y después les voy a decir cómo se puede uno venerar a ti, pero este es un primer paso. Escribir y darte cuenta de las cosas que te están haciendo falta o las cosas que no estás poniendo atención, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con esta carta? Primero me la van a compartir porque así yo voy a saber que están accionando y así yo me voy a dar cuenta de quién realmente está tomando este entrenamiento con todo, quién lo está aprovechando al 100% y con quién voy a hablar personalmente para ayudarle personalmente a lo que sea que quieran resolver, ¿ok? Entonces, la van a subir al grupo, no importa, si no quieren que se vea lo que dice, le toman foto desde atrás, la cosa es que se vea que lo están haciendo, ¿ok?
¿Qué voy a hacer después de esta carta? La voy a leer en voz alta. Y cuando yo la lea en voz alta, para mí, lo que voy a hacer es que a través de la palabra lo voy a expresar y eso también me va a ayudar a sacarlo, ¿ok? En la metodología que yo trabajo mucho la catarsis. La catarsis es el punto en donde lloras, en donde gritas, en donde golpeas, en donde sacas ese monstruo que tiene que salir a pasear, porque si no lo sacamos a pasear, nos puede hacer muchísimo daño y todas tenemos un monstruo allá adentro. Entonces tenemos que sacarlo. Y lo vamos a sacar pues a través de sonidos, a través de escribirlo. Cuando tú lo dices, porque hay mucha gente que tiene dolor, que le han pasado cosas y no lo puede decir. Cuando tú dices, estoy muy enojada, papá, porque tú no me diste esto, porque tú no estuviste en mi graduación, porque tú me despreciaste, porque te fuiste cuando mi mamá estaba embarazada, no sé, lo que sea. Cuando tú lo expresas, ahí lo estás desechando de tu cuerpo. Y te van a dar ganas de llorar, llora. Te van a dar ganas de patalear, pataleas. Te van a dar ganas de abrazar a alguien, te van a dar ganas de aventar almohadas. Lo que sea que tengas que hacer mientras no te lastimes, tienes que ser muy cuidadosa de no lastimarte. Es muy fuerte, ¿verdad, Cintia? Es súper fuerte. Les dije, hoy vamos a hablar de cosas bien, bien fuertes. Y este es un proceso interno, es algo contigo, ¿ok? Y es lo que les vuelvo a repetir. Yo a mis alumnas las acompaño, les doy lo que tienen que las herramientas, pero si tú no lo haces, ahí no te puedo ayudar. Entonces, para que haya un cambio, para que el sábado al mediodía, al terminar este entrenamiento, tú te sientas que algo pasó, que se transformó tu vida en estos 3 días, es gracias a que te vas a poner a accionar, ¿ok? Entonces, haces la carta. Carta papá, carta mamá, carta para mí, las lees en voz alta y después, si siento coraje, si siento rencor, lo que sea, aquí puedes hacer 2 cosas. Las rompes, las quemas, las destruyes. Esto es a base de algo que se le llama la psicomagia, que también está hecha por un gran actor que también se dedica mucho a la psicología y al desarrollo personal, se llama Alejandro Jodorowsky. Él hizo esta cuestión de la psicomagia, que habla de que tú a través de un acto físico, vas a destruir eso que sientes. Ojo, no nada más te necesita una carta. Hay alumnas mías que dicen que ya estaban a escribir un bestseller de tantas cartas que han hecho. Pero por aquí vamos a empezar, ¿ok? Vas a escribir la carta, la rompes, la destruyes y en un futuro después, si sentimos que hay necesidad de volver a escribir otra en donde ya podamos perdonar, en donde ya podamos decir que lo amamos, entonces ya vamos a ir haciendo un avance. Pero por ahora, para empezar, escribo, lo digo en voz alta, y lo rompo, lo quemo, lo destruyo, lo entierro, lo que sea que a ti te produzca, que estás sacando ese dolor, esa frustración, la estás quemando, la soplas, se la das al universo, se la das al espíritu para que la transforme, porque hay una cosa muy importante que quiero que sepan, y que ya la saben seguramente, pero que se nos olvida y nos la enseñaron en la escuela. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Eso quiere decir lo mismo que les dije hace rato, tú no eres lo que te sucedió, tú eres lo que vas a transformar, lo que puedes hacer gracias a eso que te sucedió. Entonces todo lo puedes transformar. Así que esta última etapa de la carta la transformas, la rompes, la cortas, la quemas, la metes al río, no, espero que no porque eso contamina, pero lo que sea que tú sientas, ¿qué vas a hacer? ¿La entierras en un arbolito? Lo que sea. Si no quieres destruirla, no pasa nada. Si te la quieres guardar en la cartera, si la quieres guardar en el cuaderno, también es muy válido, ¿ok? La cosa aquí es que lo hagan y que lo compartan. En el último día o por ahí les voy a dejar un espacio en el chat para que compartan su experiencia, ¿vale? Entonces, chicas hermosas, ¿hasta ahí alguna duda? En este momento ahora sí me voy a ir al chat para ver qué dudas tienen. Rapidísimo, nada más.
para que nos podamos ir a dormir. Muchísimas gracias a las que están aquí conectadas desde otros países. Rápidamente voy a leer sus comentarios, sus dudas, lo que sea que estén teniendo, ¿ok? Dice Betty, sí, se está grabando. Perdón, una pregunta, ¿el taller está siendo grabado? Sí, otra vez. Buenas noches, Betty, yo creo que ya no está aquí. Ah, sí, está aquí. Va a estar grabado, chicas. Va a estar grabado, se los dije desde un principio, se los voy a pasar en el grupo para quien lo quiera volver a ver y para las chicas que no se pueden conectar porque están en otros países y está complicado. Lisbeth, espero que, no sé si estás aquí, que hayas llegado con bien, porque dices que estabas manejando, qué bueno que estás aquí, que te hayas dado la oportunidad. Erika, desde México, que ya me fui desde Cuernavaca. Ana Luisa, buenas noches, soy del estado, no, eso ya es de aquí. Una pregunta, ah, ok, bueno, eso que está grabado. Yo uso mucho la escritura y la verdad se siente un alivio tremendo, exactamente. Les voy a explicar rápidamente lo de la catarsis. Cuando tú sientes en tu ser, en tu espíritu, alguna emoción y no la sacas, nuestro cuerpo es la herramienta para sacarlas. Por eso es que para mí el arte es la herramienta por la que puedes expresar tus emociones de una manera lúdica, de una manera divertida, de una manera más placentera. Aquí en Arsa Nation, nuestro lema es amarte, gozarte y vivir en plenitud. La vida es para amarnos, la vida es para gozar de la vida. La palabra gozar está así como mal vista, así de, ¡ay! Gozar es para prostitutas, es para bares, es para no. Gozar es que te la pases chévere, a eso vinimos a este planeta. Y la plenitud, ser plena, es que te sientas totalmente plena en las tres áreas maestras de tu vida, salud, dinero y amor. Todo el mundo quiere salud, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere amor, porque son las tres áreas maestras que nos equilibran, que nos hacen sentir en plenitud. Entonces, al momento de que tú estás escribiendo, estás sacando eso que tu alma está guardando y lo sacas a través de tus manos. Cuando tú estás haciendo mandalas, si tú estás cosiendo, si tú estás bordando, si tú estás cantando, si tú estás bailando, entonces por eso sacas esa emoción. Así que por eso esta metodología funciona en el momento de que te pones a hacer las cosas, a accionar, ¿ok? Dice, ¿cómo he chocado? A ver, otra vez, dice, ¿cómo que yo he chocado con eso desde que supe que tendría que hacer eso? Me di cuenta que yo no me aceptaba en mi familia, como que he sido muy desapegada y sin confianza con ellos. ¡Bienvenida al club! Todas las que, la gran mayoría de las que estamos aquí seguramente tenemos detallitos, no nos sentimos que encajamos, somos las ovejas negras. Yo, en mi caso, yo he sido la oveja cirquera, la oveja teatrera, la oveja psicóloga, la oveja revolucionaria, ahora la oveja emprendedora. O sea, yo siempre he sido la oveja negra de la familia, así que bienvenida al club. Algunas que no es general, pero generalmente cuando tú te sientes, como se los dije en un principio, tú estás aquí por algo. Y ese algo no es para que te sientas mal. Si tú eres la oveja rara de la familia, es porque tú eres la luz. Es porque eres la que detrás de ti tiene a tus abuelos, a tus bisabuelos, diciendo, esta sí nos va a ayudar a cortar esas cadenas. Esta mujer sí nos va a ayudar a sanar esas heridas que nosotros no pudimos hacer. Así que si tú estás aquí, no es por ti. Es porque estás sanando a todos los que vienen atrás de ti y es porque vas a sanar a todos los que vienen adelante tuyo. Así que créetela, tú tienes una gran cosa por hacer. Dice Cintia, sí, se está grabando otra vez. No podrán pasar, sí, hermosa, te va a pasar la grabación. Lourdes dice que no escucha. Hermosísima Lourdes, espero que hayas resuelto ese problema de la escucha, porque todas me escuchan, ¿verdad? Yo no creo que estoy aquí 2 horas hablando y que no me escuchen. Las alergias, Nora, por ahí hay que resolver. Las alergias generalmente son esos apegos con mamá, son esa necesidad de las mamás de no dejarnos libres ante el mundo y sobreprotegernos. Entonces, por eso de pronto tenemos estas alergias. Tengo alergias a medicamentos, ya lo vimos, Sonia, mi papá me pegaba mucho de todo, pues sí, también. Ahí, Sonia, hay que resolver esos asuntos con los golpes de nuestros padres, perdonarlos, saber de dónde vienen,
una persona que golpea generalmente es porque también fue golpeada, entonces ahí hay que perdonar, agradecer, sacarlo, mentarle la madre también, es muy válido, sacudírtelo y lo vamos a trabajar ya más a profundidad. Si tú quieres, dice Ana Luisa, me dio dolorcillo ligero en mi lado izquierdo de la espalda. Aquí también, lado derecho tiene que ver con la energía masculina, lado izquierdo tiene que ver con la energía femenina, entonces hay que ver por ahí un apego con mamá, algo que por ahí sientes la protección o la necesidad de ser protegida por mamá. Dice, alguien grabó, sí, hermosísima, se grabó, estas cartas son para ahorita. Ya les dije, son las accionartes, estas, yo no me gusta decirles tareas, porque si no se espantan, piensan que soy la maestra de la escuela y no las hacen, entonces se llaman accionartes, y estas accionartes son para ustedes, no es obligación. Yo les dije, si quieren realmente que este entrenamiento lo puedan aprovechar al 100%, hay que accionar, hay que hacer las actividades. Entonces, lo ideal es que a partir de mañana se pongan a trabajar en ellas. El viernes tienen todo el día de mañana y tienen el sábado, ¿ok? Para hacer. Dice, perdón, me metí en el Zoom de mi nieto, Diego, pero... Ah, ok, Sonia, muy bien. Dice, Cintia, qué fuerte, pero qué sanador es la catarsis. El confrontamiento con esas emociones no es fácil. También hay que acordarnos que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a callar. Por eso nos cuesta muchísimo trabajo sacarlo, pero lo ideal... siempre es sacarlo, sacarlo, no importa qué tan doloroso, no importa qué historias nos encontremos. Muchas de mis alumnas han encontrado historias familiares así fuertes, pero hay que removerlas, ¿no? Hay que sacarlas a la luz para que ya no estén ahí agobiándonos. Dice, ¿algún canal de YouTube? Sí, hermosísima, Arsa Nation, YouTube diagonal Arsa Nation. Aquí les voy a poner todas mis redes sociales, o se las voy a poner en mi grupo, porque aquí en cuanto se salgan ya no las van a tener, pero les voy a poner en todas las redes sociales, ahí estoy metida como el ajonjolí de todos los moles, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, ya les dije, ahí en todas me pueden buscar como ART Sanation, ¿ok? Solo en Instagram estoy como ART diagonal, no, punto Sanation. Espérenme que ya se me está acabando la batería. ¿Cómo enviar la carta si no deja escribir en el chat personal? Voy a abrir el chat, el chat del grupo para que puedan participar. No lo abro porque si no, nos perdemos de la información que todas tienen que saber. Entonces lo voy a abrir discúlpenme, estoy aquí conectándome con la prisa de que se me está descargando la computadora. Aquí voy. Entonces por eso lo voy a abrir en ciertas horas, ¿vale? Dice, ¿tiene que ser tal cual escritas a mano? Sí, de preferencia, siempre es mejor escribir a mano, ¿ok? Cuando escribo en la computadora no es el mismo efecto que cuando lo estoy escribiendo de puño y letra, ahí cambia significativamente todo, entonces sí, escríbanlo de puño y letra, por favor. Dice, las cartas hay que compartirlas mañana. Sí, mañana o el sábado. Me siento comprometida conmigo y agradezco mucho tu trabajo. Exactamente, hermosas. Es con ustedes. El trabajo es con ustedes. Yo les estoy entregando las herramientas. Ahora les toca chambear a ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Linda noche. Yo también fui la oveja negra y mal ejemplo por ser la mayor. No lo veas como el mal ejemplo, pues. Eres un ejemplo diferente. Gran, excelente entrenamiento. Nos vemos mañana, hermosa Mari. Losorio, ¿cuándo nos reunimos nuevamente? Mañana es a la misma hora, ¿ok? Mañana misma hora y el sábado es a las 10:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Para Colombia, para Perú es el mismo horario. Para Bolivia es una hora después. Para ustedes es a las 11:30. Y para Chile, Argentina y Uruguay es a las 12:30, ¿ok? Para España, las chicas que ya se van a poder conectar en España, son 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 30 de la tarde para las españolas. Dice, entonces al haber tenido complicaciones al nacer, ¿te afecta de por vida en tu autoestima? Sí, pero vuelvo a repetir, todo se soluciona, así que no se traumen por eso, cualquier cosita ya la vamos a ir resolviendo. Nada es general, yo les estoy hablando de cosas que sí son lo más general, pero hay que ver cada punto
de cada una de ustedes y no se queden con eso, ¿ok? Acuérdense que ustedes no son lo que les pasó, son lo que pueden hacer con ello. Entonces, haber nacido a los 7 meses también tiene un detalle ahí que también lo vamos a resolver. Gracias, hermosas. Gracias, Michelle. Adriana, muchísimas gracias. Pues, chicas hermosas, aquí apúntenme sus dudas. Acuérdense, hoy les dije por el horario, porque ya es tarde y porque hay chicas que están conectadas también desde Uruguay y de Argentina, allá ya es más noche. Hoy no voy a abrir el micrófono, ¿vale? Lo vamos a abrir el sábado para quien quiera comentar alguna cosa. Así que, Lourdes, si quieres, anótamelo aquí. También me lo pueden anotar en el chat personal, ahí en el chat, donde dice administrador. Pueden buscar el número de Arsa Nation, ahí les puede contestar mi asistente Isnaí, o yo también les puedo contestar en el mío personal. Ana Luisa, muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, 8:30, perdón, Lourdes. Entonces, si quieres, ahorita escríbeme la duda que tengas. Y les vuelvo a repetir, el chat lo voy a abrir específicamente en algunas horas para que puedan compartir, pero también hay que ser muy conscientes de que hay personas que les puede agobiar estar recibiendo tantos mensajes. Por eso es que no lo abro tanto así y porque también hay información importante que quiero que todas la tengan y que por eso solamente voy a abrir el chat en algunas horas específicas. Cuando les ponga ahí, atención, para que cada quien suba sus audios, también es válido. Si quieren contar su experiencia, algo, lo van a hacer ahí a través del chat, ¿vale? Así que, hermosísimas, muchísimas gracias. Yo soy Ixchel Cano. Les agradezco infinitamente a todas por haberse conectado a estas horas. Yo sé que no es fácil de pronto, pero es un trabajo para ustedes, es un regalo para ustedes. Mañana vamos a hablar de la organización del tiempo para dejar de procrastinar. Vamos a hablar de la importancia del orden, de cómo ponerle orden a nuestras vidas y de ponernos en acción ya. Muchísimas gracias a todas. Tengan una excelente, excelente noche. Respiren, diviértanse, ámense, gócense y vivan totalmente plenas. Nos vemos mañana, chicas hermosas. Gracias por su tiempo. Chao, chao.